un personaje entrañable para las generaciones que empezamos a iniciarnos en la poesía a finales de los 80 y principalmente los 90 en adelante. Porque para mí, y creo que para otros más, significó un referente de lo magallánico distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y yo recuerdo mucho de sus libros como Vastos Imperios, como En el invierno de la provincia. Me gusta mucho un libro de él que estaba en aquel tiempo hecho con ilustraciones de Guillermo Deisler, que se llama Personajes de mi ciudad, donde él recoge todos los personajes de oficios que ya no existen, como por ejemplo el afilador de cuchillos, ¿no? La persona que lleva un esmeril afilando los cuchillos de las casas, el ladrón de gallinas, el sereno, personajes de una región que ya está perdida, que ya no existe. Existe más que nada en el recuerdo y en la infancia. Y la poesía de Rolando Cárdenas irrumpe como la configuración de un Magallanes, metafísico casi, muy enraizado, diría yo, muy con su idea, con el larismo, digamos, de Jorge Teller, con esta idea de que la verdadera patria del escritor es la infancia. Rolando Cárdenas nació en Punta Arenas y se vino a vivir a Santiago a comienzos de la década de los 70. Se vino a estudiar en la carrera de construcción civil de la Universidad Técnica. Lo vine a conocer años después, en la década de los 80, aquí en Santiago. Y yo sabía su poesía, había leído al menos su primer libro, en el invierno de la provincia, y desde un comienzo fue una poesía que a mí me llamó la atención, no solamente por su buena factura, digamos, sino porque reflejaba muy bien todo ese mundo de la provincia, de Punta Arenas, que en el cual yo vivía y que él reflejaba también en su poema. Rolando, en general, no era muy dado a hablar mucho de poesía, ¿no? En el día a día prefería conversar de otras cosas, lo cual no significaba, digamos, que él no tuviera un interés profundo por el oficio, muy por el contrario. Yo creo que Cárdenas es uno de los poetas que yo he conocido con más conocimiento de la poesía chilena. Era un lector muy atento y él mismo contaba de la infinidad de horas que había pasado en la Biblioteca Nacional leyendo poesía. Y como en ese tiempo era un estudiante de pocos recursos, él siempre recordaba que andaba con un cuaderno donde iba copiando los poemas que él leía y que más le gustaban. Por ahí, por el año 80, publico mi primer libro. Una de las primeras cosas que hago es ubicarlo acá en Santiago. Tenía alguna referencia de que él solía estar en un bar ya legendario para la literatura chilena como es la Unión Chica, donde se juntaba con otros poetas como Jorge Teller y algunos más. Y también solía frecuentar este lugar donde estamos ahora, que es el Refugio López Velarde de la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces lo que hice fue ubicarlo y
Bueno, teníamos muchas cosas en común y de inmediato se generó un lazo bien, bien potente, digamos, de amistad. Algún porcentaje de mi formación a través de la lectura se la debo a Rolando Cárdenas. Y lo otro, que él era muy, muy riguroso en términos de cómo uno debía afrontar la escritura. Él siempre decía que escribir poesía era un oficio muy serio, que había que dedicarle tiempo, que había que trabajar los poemas, pulirlos, darle un tiempo para que se fueran decantando, y era de alguna manera contrario al ímpetu, a la improvisación, a la urgencia que muchas veces pueden tener los poetas, sobre todo cuando son más jóvenes, para publicar sus libros. En una oportunidad recuerdo que me fue a ver a Pedegua. Y en esa oportunidad yo estaba en la miseria misma en Pedegua, con dos hijos y mi mujer viviendo miserablemente. Y el chico Cárdenas llega un día con la nena, con la nana, su compañera, con una caja, a Pedegua de Santiago, con una caja de mercadería. Y además saca y me pasa un fajo billete. Así, una cuestión que me salvó por más de un mes de la absoluta miseria. Ese era el chico Cárdenas, sí. A Rolando lo conocí antes de conocerlo en sus libros. Tal vez en este mismo, El invierno de la provincia. Rolando tenía como primera característica la modestia. Él hablaba cuando le preguntaban algo y a veces con una talla, con una observación inteligente, facilitaba la amenidad de la charla. Eso es lo primero que habría que señalar en él, la modestia y la tranquilidad con que afrontó las cosas que le vinieron a raíz de ser echado de su profesión. No solo de la pega que tenía en el ministerio, sino de su profesión, porque de alguna manera la dictadura se la arregló para impedirle que la ejerciera. Las reuniones en el Unión Chico no eran exactamente reuniones, eran encontrones más que encuentros, y el grupo que se hacía siempre, si tenía un capitán, sería Jorge Teller. Se juntaban en una mesa, siempre en la misma mesa, les estaba reservada en realidad, y en torno de ellas se armaba una conversación de cualquier cosa, menos de literatura. La gracia era en el mesón. Y uno podía llegar ahí y decir, andaba por aquí Jorge Teller o Rolando Cárdenas. Y le decían, no, pero ligerito va a aparecer. Ya sacaba un papelito y le dejaba una nota. Y ahí lo ponían como en los hoteles de las películas del oeste. Ponían el papelito para cuando llegara. Entre sus dichos que se hicieron famosos en el grupo está uno que decía, primero las mujeres por mil que sean. No se sabía si era un elogio o qué. Pero en la Unión Chica el uso que eso tenía era primero servir la copa, la atención. Yo no recuerdo que haya habido, digamos, un funeral con tantos escritores, con tantos poetas presentes. Al chico se le quería mucho y bueno, su despedida fue un reflejo también de ese aprecio que la gente le tenía. Acá en esta casa se le despidió y años después, cuando se pudo trasladar su resto a Punta Arenas, que es donde están ahora, bueno, hubieron muchas manifestaciones también de aprecio. Se leyó su poesía, se brindó abundantemente a su memoria,
Y entiendo, porque esa parte yo no la viví, que una vez que llegó a Punta Arenas, su ánfora fue paseada por distintos bares magallánicos, algunos de los cuales seguramente la había conocido en la época que vivió allá. Me alegra saber que Cárdenas es un poeta que sigue vivo con su poesía, que está siendo leído por poetas más jóvenes. Y yo le rito el homenaje a Cárdenas, me parece un poeta de extraordinaria factura y que va a seguir creciendo con el tiempo. Es un poeta que todavía está muy vivo en sus lectores. En alguna medida la literatura de Cárdenas se caracteriza porque es de una enorme profundidad, tiene una gran caja de resonancia. Y yo creo que significó un referente para los escritores magallánicos, porque no habían tantos referentes en la propia región. El primer escritor que nació acá y se fue a Santiago, habían referentes también acá. Pero Cárdenas para nosotros significó un golpe de timón, un asunto bien señero. Además, su vida da cuenta de la brutalidad y la indiferencia que ha tenido el propio país con sus poetas, ¿no?